Bueno, cogida esta plataforma, ya os digo que yo creo que les van a entrar cuatro contadas. Porque son grandes esas pacas, ¿eh? Son grandes. Pues le quedamos ahí mismo. Voy a pegar un guardado. Guardado por si acaso. ¿Lo veis? Debo muchísimo. 1.200.000. El coste de alquiler de vehículos son, se ha llevado 45.000. ¿Vale? Y todavía no hemos acabado. Vamos a coger las pinzas. Voy a probar con estas pinzas. Si veo que es complicado, tengo otras preparadas. Ahí está. No, pues estas pinzas no las reconoce, ¿vale? Entonces, hay que comprar otra cosita. Vamos a ver, os voy a enseñar la otra máquina que había. ¿Dónde está? ¿Qué es esta? Esta lo que hace es, te lo coge y te lo mete a granel. Dentro del... Y luego tienes que ir con un remolque y lo llevas a granel. Es otra opción. Otra opción que no la he descartado todavía. Y luego, para coger estas pacas, ¿dónde estaba? Donde las telescópicas. Tengo metida esta, que esta sí que la he probado. La voy a comprar. Ya la he probado y sí que funciona, ¿vale? Vamos a ir a por ella. Voy a dejar esta donde las vacas. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Hay que ir quitando paja en los vídeos, porque si no, luego no me les veis enteros. Bueno, vamos a coger esta mismo. Fijaros qué grandes son, como en la plataforma. No huyas, no huyas. Parece que funcionaba con la X también. Sí. Veis cómo baja el gancho, ¿no? Y vamos para allá, a la plataforma. Creo que lo voy a... No, no me deja. Bueno, pues así poco a poco. Vamos a ver qué conseguimos llevar. Ya os he dicho que va a ser de venta directa. En aquí no te escapes. Tiene un sitio en concreto para vender. Fijaros cómo pesa, ¿eh?
que avanzar un poquito más. Bueno, no tanto. Ay, X, ¡epa! Nos hemos pasado. Se nos va a caer. Bueno, vamos a meter otra entre medias, aquella de allá, y luego la empujamos esa. Pues creo que voy a pasar un ratejo bueno aquí, porque a mí estas cosas me gustan. Me gusta hacerlo. Da algo de lag. Da algo de lag estas pacas. Así que os recomiendo que os las quitéis lo antes posible. ¿Dónde vas ahora? ¿Ahora te quieres meter ahí entre medias? Soltamos. Vamos a empujar esta un poco. Ahora adentro. Y esta también la vamos a empujar un poquito. Adentro. Bueno, y ahora me queda. Voy a intentar poner otras dos arriba. ¡Puf! Vale. Viene lo complicado. Estiramos el máximo que podamos. Levantamos el máximo y muy despacito. Esto en realidad no se podría hacer, porque volcarías. Fijaros cómo se menea, pero sí que las voy a poder dejar, y voy a poder llevar 5 entonces. Bien. Bueno, pues está cargado. Vamos a ver qué pasa ahora. Voy a coger el tractor. Fijaros cómo se ha quedado, Está medio volcado. Damos a la L. Y así no nos, nos cae. Uy, 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 uy
Esto hay que ir despacito. Y con muy buena letra. Y creo que voy a crear una ruta desde aquí. A ver si, desde aquí. Comenzar grabación. Vamos a poner que es comenzar grabación. Bien. Hasta, voy a poner el mapa también, hasta la zona de venta de el algodón. Fijaros que casi no voy muy despacito y casi vuelco. Esto, la siguiente, vamos a ver si tenemos dinero y compramos la plataforma. Que os la voy a enseñar, os la voy a enseñar cuando. Cuando llegue al final. Vale, pues estamos llegando al punto de destino. Y ahora pues a ver cuánto nos dan y cómo nos lo dan. Caña de azúcar, gran demanda, ole. Ole, ole, pues vamos a tener suerte con la caña de azúcar. Aunque todavía la queda, a ver si nos aguanta para venderla. Bueno, como os decía, estamos llegando aquí. A ver dónde está. El punto de venta está ahí. Voy tan despacio porque es que a la mínima. ¡Ole! ¡Ole! 4.400 por 5 son 20.000. 22.000. 22.000. Bueno, no está mal. Vamos a comprobarlo. Sí, 22.000 clavado, 22.000, y te lo vende por pacas. Te lo vende por pacas. Pues vamos a ir a por más. Tengo otros 22.000. Vamos a ver si tapamos gastos. Que la cosa anda difícil, No me he dado cuenta que estoy grabando ruta. Esto no está bien. Esto no está bien. Así que vamos a borrar. La emoción de saber cuánto. Vale. Vamos a borrar otro. Y ahora le damos. Le damos aquí. Y vamos a hacer las cosas bien. Aquí ya no lo coge. No hace falta ni que demos al pause. Y seguimos. Y ahora sí que podemos coger velocidad. Acordaros que esta ruta tiene que ser a velocidad de grabación. Porque en las curvas vais a ir muy despacio. Vale. Uf.
Bueno, señores, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Es diferente a lo de siempre, en el cual pues tienes un cultivo nuevo, que es el que vamos a tener en el FS19, con una máquina del mismo estilo, la marca, pues no me acuerdo cuál es, creo que es John Deere también, o New Holland, ¿no? Bueno, es cuestión de mirar un poco los vídeos que nos van mostrando. Y además, tengo una plataforma que está en la página de los americanos, que ya os dejé el enlace. No puedo compartir ese mod. Si le queréis, tenéis que ir vosotros directamente a la página y registraros, ¿vale? Es una política que tienen, me parece correcta, por eso no está en la lista. La cual es una plataforma de camión, el cual las coge las pacas, autocarga, ¿vale? Para los que no os guste, yo de momento voy a tirar con esta, y cuando ya tenga más dinero y pueda permitirme comprar un camión en la plataforma, lo haré. No puedo gastar en alquilar en estos momentos más de lo que he gastado en la máquina. Y acordaos que la máquina, esa máquina también la tienen los americanos, pero yo la tengo, sí, también la tienen los americanos, que yo la cogí de Novinsky, ¿vale? Cualquiera de las dos. Si coges la segunda, puedes vender a granel, o puedes vender haciendo pacas luego con el con la Goble. ¿Os acordáis la Goble? La que te hace pacas y te hace silaje. Es una opción para el día de mañana. Bueno, que me estoy liando. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.